¿Y tú, Julián? ¿Quieres a este hombre como legítimo esposo para amarle y respetarle a partir de este momento, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. Mitch, repite conmigo. Con este anillo yo te desposo. Con este anillo yo te desposo. Habéis intercambiado anillos, os habéis aceptado mutuamente, y así, por el poder que me ha otorgado este gran estado, ante Dios y estos testigos, yo os declaro marido y mujer. En primer lugar, gracias a la madre de Julián, Kate, y a Charlie, su marido, por esta fiesta. Y gracias a mi padre, que no ha podido estar aquí con nosotros. Siempre decía que si pretendía casarme con una mujer con la que no hubiera salido al menos un año, me encerraría en el sótano. En este caso, sin embargo, ha hecho una gran excepción. Y quiero dar las gracias a mi coche por no funcionar tantas veces y obligarme a coger el autobús en el que conocí a Julián. Y finalmente quiero dar las gracias a mi esposa por cerrar mi corazón y tirar la llave. Salud. Salud. Con salud. ¿Seguro que quieres hacer esto? Sí, mamá, seguro. De acuerdo. Bien, ten cuidado. Quiero que vuelvas sana y salva para mi fiesta de cumpleaños. Nos vemos en 15 días. Adiós. Adiós. Sácame de aquí enseguida. Sí, señora. Tormenta en el lago. I'm by your side, baby, it's heaven. I promise you, you're never alone anymore. All right. Won't let you go, I can't get enough, girl. You can't escape, L-O-V-E. ¿Mitch? Oh. 2 semanas para nosotros. ¿Solos? Podemos hacer lo que queramos. ¿Cómo encontraste este sitio? Yendo de caza, con mi padre, hace un año. ¿Y no hay agua corriente? No. ¿Ni televisión? No. ¿Ni electricidad, ni internet, ni teléfono? Podríamos quedarnos más tiempo. ¿Cómo me dejé convencer para venir? Oh, Mitch, llévame a vivir una aventura. Tengo que alejarme de este rollo del club de campo. Calla, yo no hablo de esa manera. Me encanta tu espíritu aventurero. Eso es verdad, pero con 2 semanas tengo más que suficiente. ¿O 3? ¿Nos quedamos 3? 2 semanas. Pero sí, he visto, te brillaban Mitch, los ojos cuando he dicho 3. Te has alegrado. Semanas. Ahí está. Embarque. ¿Crees que es segura? ¿Esta barca? Venga ya.
Es un tanque. Jules, yo no iba a permitir que te pasase nada. Mi padre nos traía a un sitio como este cuando éramos pequeños. A donde quiera que fuéramos, tarde o temprano volvíamos al bosque. Mis hermanos y yo jugábamos al escondite durante horas. En el sotobosque. Yo me perdería en un segundo. Perderse era lo más divertido. Tengo que llamar a mi madre. Ella debe estar con un ataque de nervios. De acuerdo. ¿Qué pasa, cariño? Te dijeron que aquí había cobertura, ¿verdad? Sí, aquel tipo me lo aseguró. Pues no hay. ¿Quieres volver? Tenía que ser una aventura, ¿no? Sí. Pero, ¿y tu madre? ¿No se asustará? Sí. ¿Qué es eso? Una vieja tradición. Los cazadores hacen marcas para contar las noches que están aquí, los animales que cazan. Volveremos el año que viene, si el destino quiere. SRIJR82. Poético. ¿Podría arreglar esto un poco? ¿No te gusta así? Sí, me encanta. Es rústico. Seguiremos la tradición. Muy bien. Iré a buscar las cosas del coche antes de que anochezca. Oh, Mitch, me he hecho daño. ¿En el pie? En el dedo gordo. ¿Mejor? No. ¿Qué tal ahora? ¿No? ¿Aún te duele? Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Como un reloj. Buenos días, dormilona. Hola. Hoy es nuestro aniversario del segundo día. ¿Cómo quieres celebrarlo? Llamemos al servicio de habitaciones. Me gusta la idea. Llamaré a recepción. Dime, cariño, ¿qué hay agua? Sí. ¿Y ahora? También. ¿Y ahora, cariño? También. Mitch. ¿Sí? ¿Estás arreglando el tejado o haciéndole más agujeros? Muy graciosa, eres muy graciosa. Cuéntame una historia de campamento. No sé, cariño. Todas las que sé dan un poco de miedo. Venga, soy más dura de lo que crees. ¿Te gusta el nombre de Jack? Jack. Sí. Sí, o Hugh, por ejemplo. Hughie. Venga, ya hemos hablado de eso. Lo quiero algún día, pero no ahora.
Lo sé, estaba soñando despierto. No sé, entre otras cosas, es la primera vez que vivo por mi cuenta. ¿No tendría que terminar las clases? Sí, mi pequeña Picasso. Espero que nuestros hijos hereden genes creativos. ¡Mitch! De veras, porque tienes algo realmente especial. Recuerdo un universo paralelo. Voy a clase y mi madre se siente orgullosa. Aprendo a castrar gatitos y todavía salgo con Anthony. Mr. Fondo de Inversión. Mr. Celos, lo decía como un cumplido. Desde luego, él no te habría traído a un sitio así. Por eso me debes toda una experiencia de acampada. Así que, por favor, cuéntame una historia de campamento. Está bien. ¿Qué tal la de una pareja que está pasando su luna de miel? Se sientan en el bosque a tostar malvaviscos y les aterroriza el loco de la zona. No me gusta esa historia. Cuéntame una historia sobre un príncipe que rescata a su damisela en apuros y son felices para siempre. ¿Por qué no te bañas? Parece fría. ¿Parece fría? ¿Sabes qué? Es hora de que te mojes. Ven no aquí. No quiero meterme en el agua. Corras, no escaparás. Basta, Mitch, en serio. El agua no está tan mal. Mitch, no. Cuando te no quiero te meterme, gustará. Mitch. Mitch, no quiero bañarme, por favor. No quiero meterme en el agua, de veras. Mitch, por favor. ¿Por qué te pones así? Es que acabo de maquillarme y se me va a correr todo. Bien, si ese es el problema, te pondré en la colchoneta. No te preocupes, cariño. No te mojarás. He atado la colchoneta a una roca. No se moverá, te lo prometo. Relájate. Thank you.
¡Maldita sea, Mitch! ¿Por qué te enfadas conmigo? No sabía que iba a hundirse la colchoneta. No sé nadar. ¿Nunca has aprendido a nadar? Me da miedo el agua. Julian, ¿por qué aceptaste venir aquí? Porque pensé que quizá lo superaría estando contigo. No esperaba que me dejases así. ¿Y por qué no me lo dijiste? No lo sé. Lo siento, ¿vale? Tranquila. Lo siento. No lo sabía. ¿Que me teñiera el pelo de negro? Te querría. ¿Y si me lo rapase? Te seguiría queriendo, pero me gustas con el pelo largo. ¿Y si me pongo gorda? ¿Estás pensando en cambiar de aspecto? ¿Por eso me preguntas? Me gusta tu pelo así, pero si quieres cambiar, hazlo. No, olvídalo. Embotellar ese perfume y llevarlo conmigo a todas partes. Así podría abrirlo y tenerte a mi lado. Estés donde estés. Hola, cariño. Hola, nena. ¿Puedo probar? Sí, claro. Toma. Agarra bien aquí. Coge el sedal. Tenlo alto. Con esta mano lo pasas por el carrete. Así, y cuando vayas a lanzarlo, suéltalo del índice. No está mal. No está nada mal. Ahora enrolla rápido. Eso es. He visto que dentro hay una caja fuerte. Sí. ¿Por qué la tienes? Por seguridad. ¿Para protegerte de quién? Aquí no hay ni un alma. Nunca se sabe, Jules. ¿Qué hay dentro? Las llaves del coche, cosas así. No es nada importante, Jules. ¿De acuerdo? Nada. No he dicho que lo sea, solo preguntaba. Pues deja de preguntar. Yo no te he dicho nada de todo el maquillaje que has traído. ¿Para quién demonios tienes que ponerte guapa aquí, eh? Sal un momento. Quiero enseñarte algo. Me has hecho un caballete. Para que trabajes. Si quieres. Con tus pinturas. Lo siento, Julian. Dime, ¿aún? ¿Aún me quieres? Podríamos hacer una pequeña excursión. Ir al pueblo, por ejemplo, comprar el periódico, ir a comer, llamar a mi familia. ¿No querías aventura? Sí, pero, bueno, ¿no te gustaría saber qué está pasando en el mundo? Esas cosas. Es un buen sitio. Además, mi madre está muy preocupada. Debería llamarla. Está a una hora de camino, Julian. Lo sé, pero ¿qué es aquí una hora? Si algo nos sobra, es tiempo.
Ya está lista. Irá bien. ¿Y qué le pasará al pobre animalito? ¿Sabes? Muchas veces los pequeños no sobreviven ni al impacto. ¿Julian? ¿Julian? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero aquí debes andar con cuidado. Me haces daño en la muñeca. ¿No deberíamos empezar a pensar en volver a casa? ¿Qué? Ya han pasado 10 días y creo que... Llevamos 2 semanas. Lo sé. Y ha sido maravilloso. Pero estoy deseando volver a casa y empezar nuestra vida juntos. ¿Empezar nuestra vida juntos? Esta es nuestra vida juntos. Oye, es que... nunca he estado más de un par de días sin hablar con mi madre. Bueno, no se irá a ninguna parte. Mira a tu alrededor, Julian. Todo, todo lo que hay. Aquí ha empezado ya nuestra vida juntos, porque es donde estamos tú y yo. Quiero volver a casa. Entiendo todo eso de la naturaleza y los bosques, de veras. Pero quiero irme a casa. Vayámonos. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Julian? No. No estás escuchando. Me he dicho que quiero irme a casa. Es nuestra luna de miel. No podemos abandonar antes de que termine. Si nos vamos ahora, podríamos estar en casa a medianoche. Julian. Y no creo que encontremos mucho... Julian, no nos iremos. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Cuando decidamos los dos que es hora de irnos, entonces nos iremos. Ahora estás de mal humor. Bien, de acuerdo. Ya se te pasará. Pero no lo jodas todo porque echas de menos a tu maldita madre. ¡Vete a la mierda! ¡Fuiste tú quien dijo que el móvil funcionaría! Ya te expliqué pues que el idiota del teléfono me lo había garantizado. Maldita cobertura y no funciona, debiste asegurarte. ¿Cómo tendría que haberlo hecho, Julian, viniendo a comprobarlo yo mismo? Sí, no hubiera estado mal. ¿Así estaría contenta la princesita? Este sitio te está afectando, Mitch. Nunca habías actuado de esta manera. ¿Qué te pasa? Mira, te diré lo que me pasa, Julian. Ahora soy tu marido y tú eres mi mujer. No soy un novio cualquiera que puedas manipular como se te antoje. Y si yo no me voy, tú tampoco te vas. Iré a ver mis trampas. Siento haberte gritado. No debería haberte gritado así. Te prometo que no volverá a ocurrir. ¿De acuerdo? Si supieras cuánto te quiero. Jules, despierta. Tienes que ver esto. Hay un pájaro loco. Vuela en círculos y se posa en el borde de la isla. No había visto nunca un pájaro que hiciera eso.
mi otra caja de pastillas? ¿Qué pastillas, cariño? Ya sabes, mis pastillas. No, ¿las has perdido? Dime la verdad, Mitch. ¿Las has cogido tú? ¿Para qué iba a cogerlas yo? ¡Oh! ¡Maldita cabaña de mierda! Déjalo, que vas a hacer daño. No me digas lo que tengo que hacer. ¿Qué coño te pasa últimamente? Mitch, ¿es preciso que nos vayamos? Creía que eso estaba zanjado. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Que nos quedamos hasta que tú lo digas? No, vinimos a pasar 2 semanas. Y no tengo pastillas. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿No sabes para qué las tomo? Sí, Julian, claro que lo sé, pero ¿por qué te pones así? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Podría quedarme embarazada. ¿Qué parte es la que no entiendes? Bueno, ahora estamos casados, Julian. Podemos permitirnos correr esos riesgos, ¿no? Los dos queremos tener familia algún día. Algún día. Quiero tener contigo hijos algún día, pero no ahora. No puedes planear hasta el último momento de tu vida. A veces las cosas tienen que pasar. ¿Y confiarnos a la suerte? No. Pero si siguiéramos tus planes, Julian, ahora estaríamos en casa haciendo la misma mierda que cada maldito día. Y de haberle hecho caso a tu madre, ahora serías veterinaria y no nos habríamos casado. ¿Y qué pasa con mis planes? ¿Cuándo vamos a seguir mis planes? No sé de qué estás hablando. ¿Por qué te cuesta tanto entenderme cuando te hablo? Sí que te entiendo. Tú eres una chica lista y me expreso con total y absoluta claridad, ¿no es así? Si dejases por un momento de decirme lo que debo hacer y escuchases lo que te digo... Te escucho, Mitch. Eres mi mujer y ni siquiera puedo confiar en que me entiendas. ¿Puedo esperar al menos que me escuches? Te escucho, Mitch. Bien. Pues olvídate de lo de irnos. ¿Cómo estaba el agua? ¿Estás bien? Sí, iba a entrar en casa. ¿Qué te parece si mañana intentamos pescar un poco más? Como quieras. Te enseñaré mi movimiento especial.
Perfectamente. Pero ten cuidado. No llevas salvavidas. No te preocupes. Vamos, Anthony y yo. Lo sé. La noche que nos conocimos en el autobús. Tú estabas allí. O sea que me seguiste. Ni siquiera tenías que coger el autobús, ¿verdad? ¿Qué hiciste cuando bajé yo? ¿Coger otro de vuelta? Bueno, ¿qué querías que hiciera? Que me acercase a ti y te dijera... te he estado siguiendo, ¿tomamos algo? Sí. Al menos habría sido la verdad. Eres muy guapa, Julian. Destacas entre la gente. No es un delito fijarse en ti. Te había visto allí una o dos veces. Dime, Mitch. ¿Cuánto tiempo llevabas acechándome? ¿Acechándote? Dios santo. ¿Qué más tienes ahí? Mitch, escúchame. Llevamos 14 días. Yo me largo. Dame las llaves. Oye, lo siento. Lo siento mucho, Julian. No pensaba dejarte sola en la isla. Sé lo mucho que odias estar sola. Es que necesitaba desahogarme, salir de aquí un rato. Si no es porque me hayas dejado sola. Podemos resolver esto. Podemos. No. Yo... ¿Qué será de nosotros si no aguantamos dos semanas solos? No lo sé. Tal vez las cosas mejoren cuando volvamos. ¿Por qué tendrían que mejorar? ¿Porque tendrás excusas para alejarte de mí? ¿Excusas para alejarme de ti? Sí, siempre estás con tus amigas. Nunca sé a dónde vas ni a qué no hora... No son excusas para alejarme de ti, son mis amigas. No son más que unas snobs, y tú lo sabes. ¿Cómo puedes ser tan inseguro? Más vale que te calles, Julia. Más vale que cierres el pico. ¿Qué te pasa, Mitch? ¿Tienes miedo de que vaya a una fiesta y conozca a alguien más inteligente que tú? Cállate, Julia. Más rico, por supuesto. Más vale que... ¡Julia! ¿Mejor que tú? ¡Julia! ¡No me empujes, maldita sea! No eres más que una mocosa consentida y malcriada. ¿Ahora quieres volver con tu mamá? Dijiste que querías huir de todo eso, Julian. Y hacer algo diferente. Pues hazlo. ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Y una mierda! No has hecho nada por ti misma en tu vida. Siempre has tenido a tu madre protegiéndote. ¿Sabes qué? Eres igual que ella. Os creéis el centro de todo. Me sorprende que tu verdadero padre aguantase tanto. ¿Y el tuyo es mejor? ¿Por qué no estuvo en nuestra boda, ¿Te avergüenzas de mí o tal vez te avergüenzas de él? Jules, te estás yendo por las ramas. ¡Y no me llames Jules! ¿Por qué no? Porque así me llamaba Anthony, por eso. ¡Que le follen! Yo lo hice montones de veces y al menos él no se quedaba dormido. ¡Maldita sea! ¡Te voy a matar! ¡Mitch, dame las llaves! ¡Que no se te ocurra tocar esa jodida llave!
¿Mamá? ¿Me oyes? No, por favor. ¡Puta batería! Julián, Julián, pronto se pondrá el sol. Julián, cariño, siento haberme enfadado contigo. No volverá a ocurrir. No te gustará estar aquí cuando anochezca, cariño, te lo aseguro. Julián. Julián. Gracias a Dios. Lo siento. Julián, lo siento mucho. Yo también lo siento. Estaba muy asustada. Nunca volveré a perder así los nervios. De veras, cariño. Pero no me dejes. ¿De acuerdo? No te escapes. Vámonos a casa. Hola, buenos días.
¿Dónde está la barca? ¿Qué dices, nena? ¿Dónde está la barca, Mitch? No lo sé. Se habrá hundido. Pero no te preocupes, Jules. Yo sé nada. Vamos, vamos. Sí, sí. Eso es. ¿Han picado? No, aún no. Bueno, si quieres pescar algo, avísame, ¿eh? Tengo que irme. ¿A dónde vas? A hacer unas cosas. Mitch. Nada.
¿Seguro que quieres hacerlo? Escritura de propiedad. Mitchell Wallen Senior. Vamos. ¿Qué pasa, maldita sea? Vamos, por favor. Por favor. Por favor. ¿Por qué no funciona el maldito coche? Arréglalo. ¡Arréglalo!
Sabía que intentarías escapar. Has estado muy rara últimamente, Jules. Muy rara. Dime, ¿cuántas veces tendré que salvarte? ¿Quieres ahogarte? ¿Es eso lo que quieres, nena? ¿Ahogarte? Supongo que has visto la escritura de la casa. Y que te imaginas quién está enterrado en el bosque. Siempre has querido conocer a mi padre. Pues ahí está. Ahora podemos estar cerca de él. A él le encantaba este sitio. Te habría caído bien, Julian. Nos parecemos mucho. Fue un accidente. Sí. Los accidentes de caza son frecuentes. Me daba la lata con que me buscase una buena chica y tuviese familia. Decía Mitch, no eres un hombre hasta que formas una familia. Se sentiría orgulloso de nosotros. Y no te imaginas lo difícil que es conseguir que un muerto se sienta orgulloso. Te esperaba que esto te gustase un poco más antes de decírtelo, pero ya has visto la escritura, la casa es mía. Y puesto que estamos casados, tú también formas parte de ella. ¿No te hace feliz eso? ¿No es mejor que vivir en la casa que nos ha comprado tu padrastro? Nos tenemos el uno al otro. Tenemos comida, tenemos agua, tenemos una casa y unas jodidas vistas preciosas. Oye, ¿qué más se puede pedir? ¿Eh? Y todavía intentas huir de mí. No te entiendo, Julian. Solo quiero protegerte. Solo quiero protegerte de ti misma. Por una temporada, hasta que mejores. ¿Y sabes qué, Julian? Esta casa parece una pocilga. Si tu madre viera esta casa... ¡Joder! ¡Qué mierda! ¡Dad! ¿Tú dejarías que la casa de tu padrastro estuviera así, eh? ¿Sabes qué, Julian? ¿Sabes qué? Piensas que te estoy castigando, ¿verdad? Es lo que piensas, que te castigo. Pues no, para nada, te estoy enseñando. Julian, por ejemplo, esto. Cosas como estas, fíjate. $12.95 por un tubo de este jodido tamaño, ¿eh? ¿Por qué necesitas cosas caras para ser feliz? Julian. Cariño, estoy preparando algo de comer. Bueno, no es gran cosa, solo caliento unas sobras, ya sabes. Porque hoy no he podido ir a la tienda. No debería quejarme, no quiero ser una esposa pesada. En fin, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Eh? ¿Me das una cerilla?
Por el amor de Dios, Julian. Estoy preocupado por ti. Esto es algo provisional, lo sabes, ¿verdad? Cuando dejes de intentar saltar al agua... ¿Y cómo sabrás cuándo será eso, Mitch? Estoy encadenada a un maldito árbol. No puedo ni meterme en el agua. No sé, quizá cuando no estés de tan mal humor... Sé que te aprieto demasiado, Jules. Sé que lo hago y lo lamento, pero no puedo dejar de hacerlo. Porque sin ti no soy nada. No quería que las cosas fueran así, en absoluto, pero mejorarán. Seguro. Muy pronto, Julian. Lo prometo. Hoy es el cumpleaños de mi madre. Tenía que volver para ir a su fiesta. ¿Recuerdas, Mitch? ¿Sabes? Tarde o temprano vendrá alguien a buscarnos. Y cuando venga, ¿qué piensas decirles? ¿Eh? ¿Sabe tu familia dónde estamos? Entiendo. Y por aquí no viene mucha gente, así que más vale que empieces a acostumbrarte. Lo habías planeado, ¿verdad? Claro, aquí nunca vendrían a buscarnos. No saben dónde estamos. Y seguro que sabías que el móvil no funcionaría. Y que no sabía nadar. Que a mí me daba miedo el agua. Dime, Mitch, porque yo creo que sí, que sabías todas esas cosas. Piensa lo que quieras, Julian. Solo dime una cosa, Mitch. ¿Alguna vez me has dicho algo que no fuera mentira? Que te quiero. Y siempre te querré. Nunca ha sido mentira. Tienes que dejar que me vaya. Amarme no significa que te guste cómo te sientes conmigo. Durante toda mi vida he salido con chicos a los que les gustaba por mi físico. Nunca llegaron a entenderme. Ni siquiera hicieron el menor esfuerzo por conocerme. Y llegaste tú. Pensé que eras diferente. Que eras mejor que ellos. Crees que me quieres, pero estás equivocado. Mitch, por favor. Por favor, deja que me vaya. Mitch, por favor. No. No. Entraste en la iglesia. Y dijiste aquellas palabras, dijiste en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad.
Tú escogiste esas palabras. Cuando las cosas van mal, uno no se larga, aguanta. Pero yo no sabía que... Y nuestra familia. Y todos los niños que quieres tener, podemos criarlos aquí. ¿No te das cuenta de que sería mucho mejor? Podemos ahorrarles todas las cosas crueles, pero tenemos que dejar de pelearnos. ¿Por qué no vamos a criar a un hijo en un ambiente como este? Julián. Nadie te ha querido como te quiero. ¡Mitch! ¡Mitch! ¿Qué? Iba a encender el fuego y las cerillas. ¿Qué coño has hecho? Lo siento, intentaba encender el fuego y no tenemos más cerillas. No tenemos más putas cerillas. Lo siento. ¿Qué coño vamos a hacer ahora? ¿Eh? ¿Con qué vamos a cocinar? No lo sé. Has sido muy lista, Julián. Ahora tengo que ir hasta el jodido pueblo a... ¿Sabes qué? A la mierda. No iré a ninguna parte. De acuerdo. No te muevas de aquí. De acuerdo.
¿Ya de vuelta? He usado el encendedor del coche. Mantendremos un cigarrillo encendido. De acuerdo. Si haces fuego, prepararé la cena. De acuerdo. Por cierto, el coche se ha averiado. Mitch, espera. ¿Se ha averiado? Sí. No te preocupes, no nos hace falta. Pero, ¿y si nos pasara algo a alguno de los dos? No nos pasará nada. Eso nunca se sabe, Mitch. Tú podrías sobrevivir sin mí, pero ¿y si te pasase algo a ti? No pasará nada. ¿Se puede ir andando? No lo sé, no creo. Se me está apagando, voy a encender fuego. Espera, yo haré el fuego. Tú enciende otro cigarrillo. Bien. De la isla, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? No, Mitch, te juro que... ¿Cómo lo has hecho? ¿Te crees más lista que yo? ¿Eh? ¿Es lo que piensas? Pues olvídalo, porque jamás podrás irte de esta isla.
¡Hazlo, Jules! Libérate tú, Mitch. Yo no puedo. Nunca saldrás de aquí sola. Adiós, Mitch. These swollen faces appear below. From cold, dark places, I'm scared to go. They have no secrets, they tell no lies. They trade in weakness, I've seen their eyes. Someday I'll need to stand tall again, strong.
changed my mind. I found protection.